Señor, abre mis labios. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo,
y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré el Espíritu nuevo. Os recogeré entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros una vacuna, que os las injusticias y idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y haré que camines según mi instrucción.
de la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Del profeta Isaías. Lavaos, purificaos, apartad de mí mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido. Defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo, nuestro Salvador, y supliquémosle diciendo: ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos, para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Desde el comienzo del día, acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del aliento que perdura y da vida eterna, y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros tu Santísima Madre, refugio de pecadores, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que tu amor misericordioso dirija siempre nuestros deseos y actividades, pues sabemos que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por mi nombre, gracia, Señor, nuestras miserias. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complace en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen Madre y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
que los dejen pasar, que no es peregrinación. Thank you.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla y para dejarnos mirar por ella, para pedir al Señor que nos llene de su gracia, de su amor, y que sea ella misma nuestra maestra para servir, amar y mirar al Señor con alegría. En esta Santa Misa los invito a orar por nuestros hermanos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, por mis cofrades. Pedimos que el Señor nos aliente para llevar la palabra como Juan Dieguito, la palabra de nuestra Madre, encenderla en cada corazón y encontremos al Dios por quien vivimos y somos. Vamos a orar también por nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, de ESNE El Sembrador, desde la Unión Americana, desde el Bajío. Nos siguen continuamente, los saludamos y oramos por sus intenciones. También los invito a orar por nuestros hermanos de la colonia Nopalera que hoy nos visitan, la parroquia de Santa María de Guadalupe. Sus hermanos, bienvenido, su pastor y la comunidad que cada año vienen en este tiempo a reunirse, a encontrarse con el amor para vivir con devoción los misterios de la Semana Santa. Pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre de misericordia, tú que asociaste a la madre de tu Hijo a su pasión dolorosa y a nosotros con los sufrimientos de esta vida, nos permites también participar en ella. Concédenos ahora gozar siempre de la ayuda maternal de la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Ah.
como fieras me destrocen y nadie me rescate. Que llevas, Señor, a lo más hondo del corazón humano. Tú juzgame, Señor, según mis méritos, conforme a mi inocencia, da tu fallo. Apoya al hombre recto, pon fin a la maldad de los malvados. Escudo en Dios, que salva a los rectos de corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa.
Palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio de Juan al principio nos trae un resumen de todo el Evangelio. Dicen que bastaría leer el primer capítulo de Juan para conocer todo el Evangelio. Pero también, ahora que está por ingresar a los misterios de la pasión, cuando los fariseos y los escribas buscan matarlo, también nos trae, digamos, una introducción hacia ello, que podríamos decir es repetir lo que en el primer capítulo encontramos, pero para enfocarnos en esta circunstancia, la Semana Santa, los momentos de su pasión. La gente no acepta la luz. Su pueblo, que está llamado a ser el pueblo elegido, no acepta la luz. No acepta al que es la palabra. Nadie ha hablado como este. No lo acepta. Están ciegos y no pueden ver la luz. Están sordos y no pueden oír la palabra. Y también, ¿de dónde viene este? ¿De Belén, de Galilea, de dónde? Y se imposibilitan a caminar en el Señor. Se han quedado como muertos. Y eso es lo que va a enfocar San Juan. Es un pueblo que ha muerto. Un pueblo que no tiene ya esperanzas. Un pueblo que está siguiendo a quien le ofrece solamente bienestar, pero no compromiso. Esa circunstancia nos la va a recalcar San Juan constantemente en estos días. Un pueblo que ha muerto. Después vendrá la gracia, un pueblo que va a resucitar en el Señor, un pueblo que encontrará ya pues la luz de la resurrección, caminará en la verdad y escuchará la palabra y será testigo. Vayan y anuncien esto. Pero ciertamente es para aquellos que aceptan a Jesús, y habrá muchos que lo rechacen. ¿Qué actitud tenemos nosotros? Podemos preguntar. Los fariseos y los escribas estaban muy cerca del Señor, constantemente se encontraban. Nicodemo, hemos escuchado, también era fariseo y lo encontró y se convirtió. Y algunos otros fariseos también lo siguieron, algunos a escondidas, pero lo siguieron. Nosotros lo seguimos como... como los soldados que lo iban a crucificar, como el grupo de judíos que iban gritando, crucifican, muera. Podríamos decir que no, pero nuestros hechos pueden decir muchas cosas diferentes. ¿Cómo seguimos al Señor? Valientemente, con alegría, con sinceridad, aún como pecadores, reconociendo que necesitamos ser curados por Él. No es para que nosotros hoy contestemos, ya que estamos en el umbral, en la puerta, para llegar a la Semana Santa, esta semana llamada de pasión que vamos a comenzar. Es la semana para meditar,
¿con qué actitud voy a seguir al Señor? Insisto, lo siguieron los soldados, los fariseos, los escribas, el pueblo, y lo siguió un pequeño grupito que iba con él cargando la cruz, sino físicamente, espiritualmente apoyando. ¿Cómo vamos a seguir al Señor? Para nosotros, ¿quién es? ¿De dónde viene? Y sobre todo, ¿hacia dónde nos lleva? Seamos humildes de corazón y pidamos la gracia para aceptar los misterios. Y aceptar los misterios no podemos hacerlo sin la ayuda, sin la protección de aquella que siguió cada paso en el Calvario y ahí en la cumbre se nos dio como madre. Pidamos pues a María que nos aliente y nos auxilie para aceptar los misterios de la pasión, muerte y sepultura del Señor, para poder entonces alzarnos con la gloria de la resurrección. Hermanos cofrades, hoy muchos de ustedes van a ser llamados a pertenecer a este grupo, no de élite, no un grupo de social, no un grupo en el cual nosotros podamos presumir. No, es la responsabilidad de asumir como María la voluntad de Dios, de asumir que debemos de ser esclavos del Señor, de asumir que tenemos que llevar a todos la alegría del Evangelio, la alegría del llamado a ser de la salvación. Ser de la Cofradía de Guadalupe es un compromiso que asumimos voluntariamente. Nos ha elegido el Señor para anunciar con rosas, para anunciar con alegría, con fervor, con oración, por supuesto, el anuncio de que el Señor está aquí, de que el Señor nos salva. Insisto, como nos lo ha dicho el Papa, dejémonos mirar por ella y al mirar, vayamos a mirar al necesitado, al pobre, al que no cree, y alentémonos para que siga al Dios por quien vivimos y somos. Dios los bendiga. Elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y digamos, te rogamos, óyenos. Por los niños de nuestra arquidiócesis, que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados en la Iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Te rogamos. Por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador, que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, para que oigan en estos días la voz del Señor, que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y ayudados por su intercesión, perseveremos junto a la cruz de Cristo, participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Por los archicofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, oremos. Por los radioescuchas de Radio El Sembrador, oremos.
Escucha nuestras oraciones, Padre de misericordia, y conceda a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se han atrevido a pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia, reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, que estos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que por el sacrificio de tu altar, al que estuvo asociada íntimamente la Virgen María, sean para nuestro bien la fuente de la salvación
y así alcancemos la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Ya que su Santísima Madre, a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, nos acompaña amorosamente en nuestro itinerario hacia la Pascua de tu Hijo, el Siervo Sufriente. Ella acompañó valerosamente a Jesús por el camino de la Cruz Redentora y permaneció de pie, unida al sacrificio del Hijo. Ahora nos asiste para que sigamos su ejemplo. Ella, la mujer fuerte, la madre oferente, la Virgen refugio de los pecadores. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Raúl Soto, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijamos al Padre como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Debido, queridos hermanos, debido al incremento de enfermedades respiratorias, el saludo de paz no lo daremos con la mano, simplemente haciendo una reverencia hacia aquella persona que le queremos otorgar el saludo de paz. Asimismo, la comunión la vamos a recibir en la mano. No es una irreverencia recibir la comunión en la mano. Se pondrá la mano izquierda para que ahí depositen la comunión el ministro. Con la mano derecha la llevamos a la boca y la consumimos enfrente del ministro que les esté administrando la comunión. Muchas gracias. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh.
Oremos. Padre Santo, alimentados en esta mesa celestial, concédenos que la recepción del cuerpo y la sangre de tu Hijo nos inflamen el mismo amor con que María Santísima nos recibió como hijos cuando estaba al pie de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Antes de dar la bendición, voy a imponer las medallas de nuestros nuevos archicofrades de la Archicofradía Universal de Guadalupe. Pedimos que el Señor los llene de gracia, pero al tomar la medalla aceptan vestirse de María siempre, del amor de María, llevarla constantemente. Es defender a ella, defender el misterio que se nos ha revelado aquí en el Tepeyac, ser testigos, defenderla aún con la propia vida, pero para esto también hay que estudiarle, hay que conocerle, hay que profundizar y después llevar con alegría el mensaje de su amor. A mis amigos de la colonia Nopalera, Padre Carlitos, ¿dónde te metiste? Bienvenido, eres hermano de aquí, ya lo sabes, adelante, a construir también allá, en la Nopalera, ese mensaje de amor, que sea una rosa que vuela hasta allá. El Señor esté con ustedes. Hermanos de la Archicofradía, han venido hoy con el deseo de ingresar a esta Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante Nuestra Señora Santa María les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar en esta Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen Madre de Dios verdadero, Santa María de Guadalupe, que se manifestó aquí en 1531? ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? ¿Prometen honrar y propagar la devoción de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Ahora, hagamos todos oración por estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrine en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe que portarán esta medalla, alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos bendigas estas medallas, para que al llevarlas sobre sí estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad, para que como testigos de tu Hijo extiendan tu mundo en este mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Reciban la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María de Guadalupe, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna.
Y a todos ustedes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Amén.